Escarabajo Manía. ¡No pasaréis! ¡Ah! ¡Es que el maestro y yo nos envían una misión para recuperar el cuchillo y el tenedor de la voracidad infinita! ¿Quieres dejar de hablar con el enemigo como si no lo fuera? ¡Me avergüenzas! ¡Ay! ¿Y por qué cree este Trollgro bobo que la montaña es suya? ¿Puede ser por el cartel de montaña Trollgro? ¡Vosotros no podéis permanecer aquí! Quizá podamos razonar con él. ¿Qué? ¡No! ¡Somos guerreros! ¡Los guerreros no! ¡Señor Trollgro! ¿Podemos hablar? Pues claro que sí. ¡Oh, vaya! ¡Esto es humillante! Sentimos mucho haber invadido su montaña. En ese caso, acepto vuestras disculpas. Y yo lamento los rugidos y las amenazas. ¡Ah, y toma! ¡Gracias! Saluda a yo de parte de Gary. ¿Cómo puedes avergonzarme así? ¡Los guerreros Wufu no se disculpan! Shh, es hora de aprender. Shh. ¡Me da igual! La tierra, el sol y la lluvia nutren las semillas en crecimiento. El labrador necesita que todos los elementos trabajen juntos. ¿Y por qué nos hace falta saber eso? Porque lo vais a estudiar mientras yo voy a la feria del campo a defender mi récord de comedor de empanadas. 75 años seguidos ganando y no voy a perder ahora. Se podría decir que tengo una empanada eterna. ¿Lo pillas? ¡Empanada eterna! Creedme, es gracioso. ¿Lo ves? Hasta en la naturaleza las cosas trabajan juntas. Mientras tú me avergüences y nos hagas quedar como cobardes, yo no te conozco. Ah, sí, mi campo de batalla. Ahora lo único que falta es mi enemigo, Kragen. ¡Hola! ¡Volvemos a vernos! Esta vez en el campo de la empanada. ¡Que gane el mejor! Oh, ¡ganaré! Y cuando gane... ¿Qué? ¿He ganado? Esto es tan emocionante como ver secarse la pintura. ¿Qué quieres hacer? ¿Contigo? Nada. ¿Qué palabra de me avergüenzas es la que no entiendes? Hola, me llamo Yang. No quiero salir contigo. ¿Es por tu tarea? Permíteme. ¡Chi-hu-wa! ¿Eres un procesador de comida profesional? No me gusta presumir, pero lo haré. Soy un guerrero Wufu increíblemente poderoso y entrenado. Pues es una lástima que no seas un exterminador. Tenemos un problema de escarabajos. ¿De escarabajos? Acabo de darle una paliza a un Trollgro yo solito. Y me estoy entrenando para vencer al mayor problema que ha visto jamás el mundo. ¿Y cuál es? No lo sé, pero puedo controlar una plaga de bichos yo solito. ¿Quién ha derrotado al Trollgro él solito y va a superar el mayor problema que haya conocido el mundo? Una fan Wufu. Me libraré de ella. ¿A qué viene eso? A nada. Voy a ir a su granja a ocuparme de un problemilla y no necesito tu ayuda. Y lo digo en serio. Respeta la orden de alejamiento de 20 metros. ¿Qué vas a hacer tú? ¡Ah! ¡Vas a caer, oso panda gordinflón! ¡Eso ya lo veremos, viejo saco de maldad! Maestro, yo... ¡Shh! Estoy intimidando a Kragel con mi mirada fría como el hielo. Quería desearle suerte. Gracias. Esto va a ser comer y cantar. ¿Lo pillas? ¡Comer! ¡Niña, que es un buen chiste! Muchas gracias, guerrero Wufu, por venir en nuestra ayuda. Ah, no hay nada que yo no haría por el padre de una chica que me gusta. ¿He dicho eso en voz alta? ¿Sí? A ver, ¿dónde están los bichos? No, es uno solo. ¿No tenéis un problema con los bichos? No, es grande y está hecho de acero. Recórcholis. ¡Oh, recórcholis! Yo siempre recordaré tu valor. ¡Pero desde aquí! ¡Vale, engendro de seis patas! ¡Tú eres mi único obstáculo para impresionar a una chica guapa! ¡Vamos, pelea! ¡Oh!
Para ser una masa destructiva, eres muy ligero. No necesito a Jan para divertirme. Puedo hacer muchas cosas sola. Vale, lanzamiento de trucha no. Ni carrera de carretillas. Ni la carrera de 3 a 7 patas ni de tentáculos. Ay, ¿y habrá algo que pueda hacer sin Jan? Supongo que tienes una estrategia. ¡Sí! ¡Lo estoy agotando! Antes o después se cansará de pegarme. Aunque va a tardar un rato. Esta es la razón de que el Gufu sea el hazmerreír de toda la ciudad. Eso no ayuda a nada, guapa. ¡Uy! ¡Qué peste! ¿Alguien ha comido bayas fétidas? ¡Él ha comido bayas fétidas! ¡Yo con ajo y cebolla! ¿Qué vistas puedes ver las montañas en lago? ¡Un conejo con espada volando por el aire! ¡Santo cielo! ¡Es mi hermano! ¿Trabaja en el programa espacial? ¿Qué es eso? ¡Un escarabajo de acero! ¡El joven guerrero es muy fuerte! Jamás vi a nadie encajar una paliza así. Esto no significa que ahora no esté furiosa contigo, pero ¿estás bien? Está todo bajo control. Por supuesto, si quieres ayudarme, no se lo diré a nadie y preferiría que tú tampoco lo comentaras. ¡Loca del Gufu! ¿Has venido a ayudarnos? ¡Claro que no! Los guerreros Gufu no necesitan ayuda. ¡Socorro! Di la verdad o te dejo solo. ¡No, está bien! ¡No soy un guerrero Wufu! ¡Estoy entrenando para guerrero! ¡Y ella no es una loca! ¡También se está entrenando en Wufu! ¿Has mentido? Sí, mentí para impresionar a una chica. ¡Eso no lo ha hecho nunca un chico! Estamos perdidos. ¡No es verdad! ¿Recuerdas lo que dijo el maestro y yo de los elementos trabajando juntos? No muy bien, pero si tienes un plan estoy dispuesto a probarlo. ¡Disculpe, señor escarabajo! ¡Deliciosas hojas de espinabacín! ¡Hay muchas más aquí al lado del río! ¿No quieres agua con la comida? ¡Transformación! Bien, se empieza a oxidar. ¡Vale! Cuando acabe esto, ¿quieres que dejemos a la loca y vayamos a tomar algo? ¡No! ¡Te toca lo otro! ¡Ah, sí! ¡Chihuahua! ¡Es muy fuerte! ¡Necesitamos más músculo! Ya me parecía. ¡No deberíais estar aquí! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Lo conseguí! Digo, ¡lo conseguimos! ¡Un gran plan, hermana! Espera, ¿es tu hermana? Tú dijiste que era una desconocida. Creo que lo dije. ¿Y este es el Trollgur al que venciste tú solito? Quiero disculparme por haberlo dicho. Disculpas aceptadas, pero eso no mola nada. Lo sé, pero por otra parte he aprendido la lección y he dicho que lo siento. ¿Eso no cuenta nada? Mira cómo te ves por mentir. ¿Vienes conmigo a la feria del campo? Lanzaremos la trucha juntas. Adiós, Lina. Adiós, Jin. Adiós, Lina. Adiós, Jin. Hoy lo he pasado muy bien. Sí, ya he visto cómo os divertíais, Lina y tú. Espera, pero... ¡Hemos vencido al escarabajo! Y tú tienes el teléfono de Lina. Siento haber sido malo contigo. No te voy a dar su teléfono. Me da igual, no lo siento de verdad. ¡Traga, traga, traga, traga! ¡97, 98! ¡No paso! ¡Un bocado más! ¡Tengo que hacer trampa! ¡El ganador y todavía campeón! Ya conoces el refrán, Krang, el viejo roncador, siempre perdedor.
Pero hombre, eso sí que tiene gracia.